sind und Gräser schaukeln sanft im Wind, wo alles Tao, Tao. Still und friedlich ist, wo Bäume stehen in satten Grün und leuchtend bunte Blumen blühen. La corneja del gorro rojo. Este es nuestro valle, el valle de Baikán. Se encuentra en un gran país al que los hombres denominan China. Sin embargo, nuestro valle está escondido y son pocas, muy pocas las personas que saben dónde se encuentra. Es por ello que nosotros nos encontramos tan a gusto aquí. Es silencioso y apacible. Nosotros somos mi hijo Tao Tao, sus amigos y yo. Madre Panda, así es como me llaman. Vamos, Madre Panda, cuéntanos un cuento. Me suplican a menudo los pequeños y se sientan frente a mí en silencio y me escuchan con atención. Del mismo modo que lo hacía yo cuando, de pequeña, escuchaba a mi madre. Temí que el invierno no acabara nunca. Buenos días. ¿Puedo sentarme a tu lado? Ya es primavera, ¿sabes? Oh, qué pena. ¡Afuera, muchachos! Parece como si fueras a tener visitas, Tao Tao. ¿Quién puede ser? ¡Kiki! Puede haber sido Kiki, ¿verdad, mamá? Uh-huh. ¡Kiki! ¡Tao Tao! Como siempre en primavera. ¡Socorro! ¡Ya no puedo más! ¡No puedo volar contra la tormenta! ¡Socorro! ¿No era Chipta esa? ¿Chipta? ¿Cómo se te ocurre pensar en Chipta? Ha pasado volando y pedía socorro. ¿Estás seguro? ¡Sígueme! ¡Vamos a comprobarlo! ¡Vamos ya! Tal vez me haya confundido. Es posible. ¿No puedes fijarte un poco más? Abre los ojos y así verás hacia dónde vuela. Por esta vez todo ha salido bien. ¿Te ocurre algo? ¿Te sientes bien? ¿Te lastimaste al caer? La verdad es que no es muy comunicativa, pero sí muy hermosa. ¡Chipta! 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 Oh, esos pobrecillos no han encontrado todavía a su hija. Tío Don, ¿es verdad que no sabes dónde está Chipta? Piénsalo bien, tú eres nuestra última esperanza. Si tú no lo sabes, ¿quién puede saberlo entonces? No tengo ni idea. Pobrecilla Chipta, no podremos dormir de tantas preocupaciones. No llores, querida. Sin duda todo tiene una sencilla explicación. Si oyes algo, dínoslo.
Sí, naturalmente. No os preocupéis demasiado. Chipta es muy inteligente y sabe lo que se hace. Buenos días. Toma, si quieres ponerte pronto buena, tienes que comer mucho. Gracias, ya me encuentro mucho mejor. Veo que hablas. Me alegro, creí que no tenías voz. Claro que sí. No te muevas. Estate muy quieta. Todavía pasará un rato hasta que tus alas se recuperen. Muchas gracias. Tú me has salvado la vida. ¿De veras? Chipta, no exageres. Tú no eres tan fuerte. No temas, Pasquel. Tendré mucho cuidado. ¿Es tan maravilloso poder volar de nuevo? Vamos, ya es suficiente. Mañana volaré de regreso a casa. ¿Cómo? ¿A casa? ¿Qué te pasa, Pasquel? Yo me quedaré contigo, te acompañaré. ¿Eh? ¿Sí? Yo te amo, Chipta, ¿no lo sabes? ¡Kiki! ¡Estoy aquí, Tao Tao! ¡Imagínate! ¡Chipta ha regresado! Por fin, ¿dónde estuvo todo este tiempo? Lo he hablado con ella, pero ha traído un pájaro forastero. ¡Auguro algo malo! ¿Malo? ¿Cómo qué? Me equivocaría mucho si nuestra pequeña Chipta no se ha enamorado. ¿Enamorado de un pájaro forastero? ¡De un monstruo! ¡Ah! Conmigo, vamos a observarlo. ¿Nosotros? Vamos, Tao Tao, no seas tan cobarde. ¿Vamos, Tao Tao? Tengo miedo. ¿Miedo de qué? ¡Vamos ya! Bueno, vamos. No parece ningún monstruo. No lleva ningún gorro rojo. ¿Es imprescindible que lo lleve? No, no lo necesito. ¿No? ¿Y por qué no? Porque el amigo de Chipta no es un pájaro carpintero, sino una corneja. Y esas no llevan gorro rojo. Pero lo peor es que tienen picos blandos. Le estamos muy agradecidos. Es usted un muchacho muy valiente. Le ha salvado la vida a nuestra querida Chipta. No, no deben darme las gracias. Fue algo muy natural. Claro que sí. ¿Hay algo que yo pueda hacer por usted? Sí, que lo hay. Yo quisiera casarme con su hija si no hay inconveniente. ¿Casarse? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué quiere usted? ¿Acaso es eso una petición de mano? Maravillosamente romántico. Yo amo a Chipta. Es tan hermosa. Para mí fue amor a primera vista. Muchacho, usted no parece tener en cuenta algunos detalles. Por ejemplo, usted no lleva ningún gorro rojo en la cabeza. A mí solo me falta el gorro. Aparte de eso, soy exactamente igual que Chipta. Pero es que nos gustaría tener un pájaro carpintero por yerno. Lo siento, Pasquel, pero si quieres casarte conmigo necesitas un gorro rojo. ¿Por qué no se busca usted novia entre las jóvenes cornejas? Mi esposo tiene razón. Chipta, ya encontraré alguna solución para esto. Por favor, espérame. Sí, Pasquel, naturalmente. Regresaré con la más hermosa gorra roja del mundo. Sí. Ese bobo a su edad cree todavía en milagros. Cansará. Lleva ya horas revoloteando por ahí sin encontrar nada.
Pues no sabes cuánto lo siento. Sí, también a mí me da pena. Sí. Tao Tao, ¿qué te propones? No quisiera mezclarme en eso, pero sé dónde podrías encontrar un gorro rojo. ¿De veras? Sí, creo que sí. Ahí enfrente vi una flor roja que parece un gorro. Tal vez te sirva. Gracias, es una buena idea. Gracias. ¡Mucha suerte! ¡Mi gorro! ¡Ya tengo mi gorro rojo! ¡Ahora sí que parezco un pájaro carpintero! ¡Ya puedo casarme con Chipta! Hija mía, tienes que procurar olvidarte. Hay jóvenes pájaros carpinteros muy simpáticos. ¿Quién me salvó la vida? ¿Un simpático joven carpintero o Pashkel? ¡Chipta! ¡Chipta! ¡Ya tengo un gorro rojo! ¡Ya puedo casarme contigo! ¿Estás segura de que lo encontraría? Se puede confiar en Pashkel. Estás muy, muy guapo con este gorro. Un momento. Veamos, ¿quieres casarte con Chipta? Sí, claro que sí. En ese caso habrás de demostrarme que algún día llegarás a ser un pájaro carpintero, trabajador y afortunado. ¿Crees que podrás conseguirlo? ¿Eso es todo? Si lo consigues, entonces te daré a mi hija por esposa. Procura conseguirlo, Pashkel. Valor, Pashkel. Así. Hasta los niños saben hacerlo mejor. ¡Oh! ¡He perdido mi gorro! ¿Por qué no tendremos las cornejas un gorro rojo? ¿Por qué? ¿Por qué no? Vamos a ver a la madre panda, Pashkel. Ella sabrá lo que hay que hacer. Hace mucho tiempo, cuando Dios creó el mundo, observó algo muy extraño. ¿Qué era? Espera. Vamos, cuéntalo. Después que Dios hubo creado el agua, la tierra y las plantas, se detuvo a contemplar su obra. Estaba contento con todo lo que había creado, pero notó que algo faltaba. En el primer momento no supo lo que era, y meditó, pero no daba con ello. Hasta que una mañana, justo al despertarse, lo descubrió. Faltaban los animales, y los creó. Thank you.
Estuvo muchas semanas trabajando en los animales, pero cuando más tarde contempló su obra desde el Palacio Celestial, de nuevo encontró que algo fallaba. A primera vista tampoco supo lo que era, pero de pronto vio el arco iris y comprendió. Faltaban los colores. Sí, la tierra tenía un aspecto demasiado aburrido. Le faltaba color. ¡Color! Y así tomó Dios el rojo, el verde, el azul y el amarillo del arco iris. Los mezcló concienzudamente y llamó a todos los animales del mundo al Palacio Celestial. ¡Qué estúpidos! Cuando él silba, acuden corriendo. Conmigo no puede hacer una cosa así. ¿Color? ¿Qué será eso? Los animales cruzaron por las nubes en una larga fila que parecía no tener fin en dirección al Palacio Celestial, siguiendo la llamada de Dios. Confiaban en él. Sabían bien que todo lo que él hacía era bueno. Oh. Oh. Gracias. Oh. Sí, así eran entonces las cosas cuando Dios regaló los colores a los animales. Qué orgullosos se sentían todos cuando regresaron de nuevo a la tierra. Todos, menos dos. ¡Cielo! Sí, eso digo yo. ¡Al cielo, rápido, antes que sea tarde! No tan a prisa, yo soy más pesada que tú. Cuando todo hubo terminado, Dios estaba muy cansado. Pues no hay que creer que Dios pintara a todos los animales del mundo en un solo día. Pasaron semanas y semanas, y por ello no es de extrañar que cuando llegaron la corneja y el búho al Palacio Celestial, estuvieran ya cerrando el gran portalón y Dios se hubiera acostado en busca de un merecido descanso. Oh, sentimos mucho haberlo retrasado, pero teníamos algo importante que hacer. Aquí, nos entretuvimos, discúlpanos. Me gustaría perderme al tigre. Pero Dios dormía. Dormía tan profundamente que ni el búho ni la corneja consiguieron despertarle. En el primer momento, los dos deambularon desconcertados por el gran palacio celestial. Pero después se le ocurrió a la corneja una idea. ¿Qué opinas tú? No me preguntes. ¿Qué quieres que opine? Yo no opino nunca. ¡Ay! ¿Quién dijo que no podríamos hacerlo sin él? Nadie lo dijo. Verde, amarillo, rosa, rojo, morrón, lila y azul. Uy, ¿podemos empezar de si algo en particular, la distinguida dama? Quisiera ser hermosa. Así se hará. Déjalo de mi cuenta. No, es demasiado llamativo, así estará mejor. ¡Sí, me gusta mucho! Gracias, trae el color. ¿Ahora yo tienes algún deseo? Sí, lo tengo, quisiera ser el pájaro con más colores de la tierra. Bien, al instante. No te asustes, primero tomaré un color para probar. El amarillo no te sienta bien. Resulta difícil. Lástima, color sobre color no es lo indicado para ti. Voy a probar otro color. Sí. Oh, qué aspecto tengo. Estoy hermosa. Soy más hermosa que tú. Oh.
¿Estás enfadada? En absoluto. Todavía tengo que mejorar algo. Espera, vuelvo enseguida. Y bien, querida, este es el castigo. Oh, ¿qué es lo que haces? ¿Por qué me das otro color? ¡No! Yo me esfuerzo todo lo posible. ¿Y qué se te ocurre a ti? Blanco marrón. Ahí lo tienes. ¡Oh, gris! ¡Negro! ¡Oh, no! Si el búho no se hubiera puesto tan celoso, las cornejas tendrían hoy las plumas multicolores. No son necesarias las plumas de color. Vosotros no tenéis manchas de color y sois hermosas. Mamá con manchas de color, no puedo imaginármelo. Pooh y sus hermanos tampoco tienen colores y resultan muy atractivos. Tai y sus hermanos tampoco son coloreados. Yo no quisiera tener otro aspecto. Estoy contento. Nos gustas tal como eres, Pais, que no te queremos de otro modo. Emprende el regreso a casa, Pascal, y búscate una muchacha que se parezca a ti. Pascal meditó, pensó en su hogar, y entonces recordó a Temura, la joven corneja con la que tan alegres y despreocupadas horas había pasado. Y de pronto supo cuál era su lugar y a quién pertenecía realmente. Sí, si yo supiese de una muchacha hermosa como Chipta y que para conseguirla no fuera preciso picotear árboles. Para Chipta será mucho mejor que se case con un pájaro carpintero. Te deseo suerte. Y una cornejita será lo mejor para ti. Tienes razón, Madre Panda, gracias. En verdad que no sé lo que me pasó. Ahora ya no me encuentro tan feo. Te deseo mucha suerte. ¿Y yo? La próxima vez que venga, os presentaré a mi novia corneja. Será hermosa. Muy hermosa. ¡Hasta la vista! Y muchas gracias. Hasta la vista, Pascal. Pero es mejor así. La próxima vez que se acerque a mí un niño y me pida que le cuente un cuento, le contaré entonces el del pequeño conejillo que por sí solo y sin ninguna ayuda venció a un gran león. Naturalmente, el conejo no podía pelear con el león, pues era demasiado débil y demasiado cobarde para ello, pero podía pensar, y pensar muy bien incluso, pues el conejito era muy, muy listo. Pero de todo ello os hablaré la próxima vez.